Bienvenidos a un nuevo video más al canal de Sandra Molina. Se ve bien con el flash. Claro. Sí. Ya viene la lluvia, pensamos que ya se había ido el invierno, pues sigue lloviendo. Ya viene el agua. Pues ustedes vieron ahí también donde fuimos a dejarle víveres a doña Elsa, pero donde no estaba. Y le llevamos también ahí la ayuda que era para pagar el terreno, entonces ya se fue a pagar. Ahí vemos qué dice, ¿verdad? Y está el recibo. Usted fue a pagar. Con nosotros. Buenas tardes, Dios les bendiga, queridas amigas, que nos honra con su presencia. Le damos gracias a Dios primero y a ustedes, va, por el apoyo que nos tienen a nosotros y así a las muchachas que también tienen este canal, que Dios les siga bendiciendo y sigan adelante, ya que los canales de Sandra Molina son de bendición y todo el grupo que la acompaña a ella, va. Y estoy agradecido primero con Dios y después con la lindas dos personas que mandaron esta ayuda de los víveres, que ahorita estamos pasando momentos difíciles, que como les contaba Sandrita ahorita, que sigue la lluvia, no quiere parar la lluvia, aquí donde quiera hay agua, varias casas entre el agua, va, y yo le doy gracias a Dios que vino esta ayudita que yo no le esperaba, pero siempre nosotros le clamamos a Dios que hoy Él escuche la petición, va, que nosotros ponemos aquí. Y Dios lo escuchó porque como mi esposa estaba feliz ayer, contenta, y mis niños, que cuando llegó Sandrita, Dios le bendiga con las demás muchachas que la acompañan, y los demás muchachos que la acompañan. Contentos, se comieron sus cumples y todo lo que van a empezar a comerse. Mis hijos, vayan familia, ustedes todos quisieran comérselos, les digo yo, hay que guardar, miren cómo está este tiempo ahorita. Sí. Pero si lo dejamos ahí, se va a arruinar. De una vez comamos, decía los niños, miren, cuando llegué contento, gracias a Dios, no me lo van a creer, pero es verdad, cuando yo llegué, yo le di gracias a Dios primero a las dos personas que, doña Lupita y la otra señora. Ajá, doña Toña y Lupe. Ah, Dios bendiga a doña Lupe con doña Toña, Dios les bendiga, que les fortalezca, les aumente más todo su trabajito, que me las guarde y las proteja donde quiera que anden, va. No tengo, yo no les voy a pagar nunca, que les va a pagar nuestro Señor, porque nosotros somos personas que no tenemos fondos de dinero, ahí estoy, como les he contado, estoy posando ya, siempre les he contado varias veces en los videos, va. Y ahorita me siento muy preocupado siempre también, va, por esto que me están siempre, que me llaman, que yo tengo que voltear, por lo menos el viernes pasado, mañana tengo que voltear para allá, para... Yo creo que ya va a ser un año que estamos volteando, ¿no? Sí. Para Escuintla, y la verdad que como yo les dije, yo les expliqué a las que, ¿sí?, a las autoridades que me llamaron, que yo no tenía cómo moverme. Pero yo, como Dios me ayude, les digo, yo me voy a ir por fe, y voy a doblar mis rodillas, y voy a hacer un ayuno, que Dios me va a escuchar su petición, porque yo me voy a ir por fe, no me voy a ir por dinero, con dinero, sin nada, me voy a ir, va, por fe, yo me voy a ir, y Dios nos va a ayudar. No sé cómo nos vamos a mover, pero como le dije, les conté yo la vez pasada, que yo le vi a, la vez pasada, hace un mes, me llamaron que fuera a Tiquizate, como yo les dije, ¿va? Tuve que prestar 200 quetzales, hasta la fecha, al muchacho todavía le debo y le estoy pagando por poco, porque ahorita no hay negocios aquí, está lloviendo también y no vale también el limón. Como yo les he contado siempre, que yo lo que gano en el limón son 20 quetzales, a veces 30, a veces ni me alcanza para comer. Si yo no tengo, tengo que ver cómo hago, por lo menos para ir pasándola. Y ahorita yo, esta bendición llegó y yo no lo esperaba. Y yo me siento contento, feliz, no sé cómo, no tengo cómo pagarles a ustedes, solo Dios que les va a pagar. Y estas lindas muchachas que andan ahí moviendo su canal, que ya que es de bendición. A veces las critican, pero yo les digo que hay que ponerlas en las manos de Dios, porque el que habla, está hablando y no sabe lo que hace, porque ustedes saben lo mejor, que ustedes están ayudando, apoyándolas nosotros, que somos pobres, les digo, y siempre hay críticas, envidias, pero que Dios queme esas envidias en esta tarde, que queme todas las envidias del enemigo, que es el enemigo que se levanta contra uno, no son ellas, pa. Yo les pido siempre mi apoyo, que me sigan apoyando, porque el proceso de mi nena no se ha terminado, sigue siempre. Yo no me siento tranquilo, porque anoche no dormí nada de los nervios, pensando cómo le voy a hacer para ir allá, pero Dios me va a ayudar. Que también ayer me llamaron de allá también de Squint, que tenía que ir a... Cómo es que tengo que sacarle unos dos certificados a los niños, los tengo que tener en las manos, porque van a pasar controlando otra vez. Pero
Yo todo lo pongo en las manos de Dios, porque Dios es el que va a hacer todo. No me voy a romper el recibo. Yo no voy a hacer nada. Solo Dios es el único. Dice de que estar. Ah, ya no me dijo porque estaba nervioso. Por eso lo están citando. Sí, me llamaron ayer y hoy me llamaron otra vez. De tres veces me han llamado. Yo le pido a Dios que todo salga bien porque me he tocado, que me ha tocado duro, los nervios me han molestado, no he dormido. Anoche logré dormir un ratito porque me estuve orando 2 horas para que me durmiera, pero ni así. Y ¿pero nervios por qué, don Lemos? Por ahí sí. Preguntan qué nervios, ¿por qué? Dicen. Sí, es mío que se altera mucho, o sea, se pone muy nervioso, ¿por qué? De mi nena, que yo en todo, yo le pienso que corro peligro, pero Dios que me ayude, le digo, yo a veces digo que no, Dios quiera que no le pase nada, pero como dice, los hijos de Dios los afligimos, pero de ahí viene una consolación que, como dicen, si Dios está con uno, ¿por qué uno va a temer? Pero yo le pido a Dios que me siga ayudando para controlar esos nervios, porque no es fácil lo que, todo lo que yo pienso de mi nena, que primero a Dios no va a pasar nada. Y les quiero contar que todas las noches ella se queja, yo no sé qué es lo que tiene, todas las noches está quejando, yo le pregunto qué tenés, hija, y ella no me dice nada, yo no sé qué es lo que tiene. Yo no. ¿Quién se queja, la nena? Se queja en la noche, no sabes qué tendrá. Todas las noches. ¿Qué raro? Y se pone boca abajo y la vez que yo solo Dios y no puedo. ¿Y no la llevó al doctor, pues? Pues la vez pasada la llevamos, pero como ahorita no hay, como siempre les vuelvo a contar que no tenemos facilidades, ¿va? Sería bueno llevarla a un médico, ¿va? Sí, primero Dios, ahí pues se puedan unir y apoyar para llevar a la niña a un médico para que la chequeen, ¿verdad? Y ver qué tiene, porque dice Nemo que se queja todas las noches. Pues ya como médico él podría decir qué es lo que tiene. Igual, aquí hoy se fue a cancelar la cantidad de 1,000 quetzales que mandó Toña y Lupe. Y pues se llevó a Don Lemos. Le dije a Andrea, va, que llevara a Don Lemos para ir a cancelar. Porque no podíamos ir los dos, se le dio una moto. Y le dije que lo llamara mientras yo me quedaba ahí arreglando los videos. Pero se entregaron 1,000 quetzales para Don Lemos. Sí, así es. Pero ahí vamos a mostrarlo. Entonces, ahí van a mostrar el recibo. Así lo miran, quería tener. 1,000 quetzales. Habían quedado 2,700. Habían quedado 2,700 quetzales. Entonces, de esos 2,700, ahora como se entregó 1,000 quetzales, quedan 1,700. Así es. Ahí ves que explique ahí, Ivancito, cuánto se dio y cuánto quedó. Bueno, pues como dice usted, ¿verdad? Habían 2,700 pendiente, menos 1,000 quetzales que envió ahí Lupe y Toña. Quedan 1,700 quetzales exactos. ¿Verdad? Ya es poco, vean por ahí. Imagínense aquella gran aflicción que tenía Don Lemos y aquella desconfianza, ¿verdad? Que había de que ahora ya 1,700 quetzales. Ya no van a haber excusas, Don Lemos. Así que 1,700 quetzales, ¿verdad? Ya es una mínima, ¿verdad? Qué gran bendición, gracias a todas las personas que han apoyado ahí a la familia de Don Lemos. Ya poquito falta para que ese sueño pues se haga realidad, ¿verdad? Ya prácticamente viene quedando ya lo que son unas hiladas de block, el techo, el piso, la puerta, la ventana. Pero ya, o sea, imagínense ya tener las escrituras, ¿verdad? Los papeles a nombre de él. Porque ese era el miedo de ellos, pues. ¿Verdad? Ese era el miedo de ellos. Que se lo podían quitar, decía que, bueno, la verdad que gracias a todas las personas que han apoyado ahí a la familia de Don Lemos, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Qué nos dice Don Lemos? ¿Está contento con toda esta gran ayuda que le han enviado? Estoy agradecido siempre, como les vuelvo a decir, que estoy agradecido siempre con ustedes, Doña Lupe y la otra Doña. Toña. Se me olvida el nombre. Toña. Doña Toña, que Dios le bendiga, le fortalezca, porque yo no esperaba esta ayudita. Pero por una parte yo me sentía triste, pero ahorita ya me siento feliz en el terreno que ya se va a pagar por de nosotros, por bellas de nosotros, porque ya va adentro ya. Y la casa, ¿sí? También ya la miro que ya va adentro. Primeramente Dios, como me dice Sandrita, va, Dios le bendiga a ella, a las demás muchachas, va, y el muchacho que está aquí también.
que me dice, por ver un lemo ya va a estar su casa terminada, solo que pasen esta llena, yo me siento más contento que primero Dios en esta casa. Algún día yo la voy a ver que está terminada y más feliz, quizás hasta me voy a caer de la cama cuando mire la casita, qué linda la van a dejar a estos apoyos de las personas. Yo le siga ayudando a doña Lupe y a Doña, que le fortalezca y le multiplique en gran manera. Dios la bendizca donde quiera que ande, las dos. Siempre espero que siempre nos sigan apoyando y les vamos a agradecer mucho. Yo no les voy a pagar, como les digo, el que les va a pagar es nuestro Señor, porque Él está viendo los esfuerzos que están haciendo por nosotros, ese cariño que tienen. Yo les agradezco bastante, no tengo cómo pagarles. Y Dios les bendiga, y a las lindas muchachas que están en el canal y el varón también que anda con ellos también apoyándoles. Dios les bendiga al varón Iván. Don Iván, Dios les bendiga también. Gracias. Que él también hace su esfuerzo. A veces andan ellos como ustedes que a bajar, a veces hasta, tal vez hasta se pueden caer en la moto, pero Dios les va a multiplicar, no es tiempo perdido, que ellos andan apoyando a todas las personas que lo necesitamos, que somos nosotros los pobres. Y así es que Dios les bendiga y les siga ayudando y les sigan apoyando. Así ahorita es. Ahorita con esto de mi niña también que yo voy a voltear. Bueno, por ahí unas palabras de Flor también, ¿verdad? Flor y Andrea, porque no lo vías. Sí, pues primeramente Dios, pues que toque corazones para que Don Lemos pueda tener, ¿verdad?, el dinero para andar volteando por la nena. La verdad que es un proceso bastante largo, ¿verdad? Largo y raro. Ajá, y bien raro porque... Porque ya casi el año, ya digo casi yo. El año. Y va. Lo llaman, sí. Y lo llaman que vaya ahí a juzgado y no hacen nada, ¿verdad? Es igual si dejara él de ir también, pues se mete a problemas también. Exacto. Porque ya están ahí las citas. Sí. Pero ahí primeramente Dios, que puedan apoyar a Don Lemos con los pasajes, porque necesita pasajes y él pues no cuenta con el dinero, ¿verdad? Los pasajes. Y me siento contenta porque igual ya va a terminar él de cancelar, ¿verdad? Pero a la vez ahorita... no me siento tan bien, estoy bien pensativa. Sí. Pero gracias a todas las personas que apoyan a Don Lemos, que Dios los bendiga. Así es, por acá también unas palabras de Jacqueline. ¿Qué nos dice Jacqueline? Pues muchas gracias, ¿verdad?, por las lindas suscriptoras que han mandado los apoyos, ¿verdad?, para que Don Lemos siga pagando su terreno. Pues muchas gracias, ¿verdad? Y también a esas... linda suscriptora que le mandó el dinero, ¿verdad?, para pagar este mes de lote, pues ya está quedando muy poquito, ¿verdad?, para que Don Lemos tenga su terreno a su nombre, pues para que ya no ande con pena, ¿verdad?, pero sí también, ¿verdad?, las personas que quieran ayudar a Don Lemos, ¿verdad?, para andar volteando por la niña, ¿verdad?, sí, a ver quién tiene buen corazón de venir de apoyar a Don Lemos, ¿verdad? Porque él anda volteando por la niña. Sí, muchas gracias, ¿verdad? Por las ayudas que le mandan a Don Lemos, por el terreno, ¿verdad? Sí, muchas gracias por las ayudas que le mandan a Don Lemos. Así es, bueno, por acá viene Andrea también, que está impaciente por decir unas palabras también, ¿verdad? Sí, ustedes, la verdad es de que... yo me siento muy contenta, bueno, sí, contenta, ¿verdad?, por una parte, porque gracias a Dios, ¿verdad?, que el terreno de Don Lemos ya merito y ya va a estar cancelado, ¿verdad?, y muchas gracias a todas las personas que lo han apoyado, ¿verdad?, para cancelarlo, muchas gracias, ¿verdad?, y ahí, pues, si desean apoyar, ¿verdad?, pues, para poder llevar a la nena al doctor, ¿verdad?, porque dice Don Lemos que se queja. Y pues no saben por qué, ¿verdad? Pero ahí esperamos si puedan apoyarlos. Y que Dios los bendiga a todos los que están apoyando a la familia de Bolívar. Sí, y pues si desean seguirlos apoyando, ahí estamos nosotros para hacer las ayudas. Gracias a Toña y a Lupe, que Dios les bendiga por esta bendición. Y igual, ¿verdad? Si alguien quisiera ayudar para llevar a la nena al médico, muchas gracias. Y nos vemos hasta en un video más. Adiós. Dios bendiga, bendiciones.